Ahora mismo estamos hablando de Murcia, no estamos hablando ni de Sánchez, ni de Rajoy, ni de Leches. Estamos hablando de qué pasa en Murcia y qué por qué. Y yo os digo una cosa a los de Vox, Juan de Dios. Si consentís que el Partido Popular gobierne en solitario, merecéis la extinción en Murcia. Después de haber ganado las elecciones generales en Murcia, porque las ganasteis, y después de la representación que habéis tenido. No podéis consentir que esa panda siga devastando esa región. Eso es lo que tenéis que hacer. Y si no, merecéis la extinción. La extinción. Bueno, yo, claro, llamar panda o a esta panda. Panda. Pues el miembro de la panda soy yo. Tú vives en Madrid y también podríamos hablar, si quieres, en otro momento de Madrid. Mis padres están enterrados en Cartagena, 4 de mis hermanos viven en Cartagena y votan en Murcia, y por tanto acabas de llamar panda. Pues yo no sé a qué votan tus hermanos. Yo te puedo llamar. No sé a qué votan. Pro prostitución o cualquier cosa, cualquier barbaridad que se me ocurra, y no lo voy a hacer. Bueno, pues yo creo que no es una panda, yo creo que es un gobierno responsable. No. Y creo que es un gobierno serio. Dices, no, como lleva muchos años, en la Comunidad de Madrid llevamos exactamente gobernando los mismos años. Los mismos. Y también tenemos algún presidente condenado, por cierto. No está en la cárcel, pero a punto. También los tenemos. Sigo siguiendo tus argumentos. Sí, es verdad. Por eso es malo Isabel Díaz Ayuso. Por eso es malo el PP. Creo que se está siendo injusto, porque digo, por mira, copiando tus argumentos de Murcia hacia si Madrid. Quiere, es que igual no extendemos y si hablamos de Madrid. Venga. Yo a Isabel, mira, de eso podemos hablar lo que quieras, porque Isabel la conozco probablemente incluso mejor que tú. No creo, porque la afilié yo al Partido Popular. Bueno, pues ya, pero a lo mejor tú te olvidaste de ella y la tratabais como si fuera una secretaria. No me he olvidado de ella. No, sí, porque la pusieron ahí para perder las elecciones. La dejaron tirada ahí para perder, que fue lo que ocurrió. Bueno, pero da igual. Da igual. No vamos a extendernos, que estamos hablando de Murcia. Y otro día, si quieres, hablamos de Madrid.